Nosotros somos españoles. ¿Y cuál es el portugués español? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de bilingüismo, ¿no? Sí, aquí. Sí. A mí la fala mucha gente en portugués. ¿Y la familia de Lucía? ¿Cómo puede contar el su caso de, sí, de familia con 14 hermanos? 14. ¿Y cómo era? ¿Y vos la única que no fala? Y yo la más pequeña me hablaban en... La única que no fala portugués de mi hermano es ella. Yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque yo a mis padres, a mis abuelos y a mis tíos, a todos los entiendo. Pero yo la gracia que me daba, que nos juntábamos todos en casa, y estaba hablando a mis padres, estaba hablando con ellos en portugués, y si se dirigían a mí, me hablaban español, y mis tíos igual. Sí, claro. Pero es que yo no sé. ¿Por qué? Como mis padres. Es que no lo sé. Nunca lo explicaron el por qué. No, sí, porque es que una prima mía que vivía en Madrid, o sea, antes de marcharse a Madrid, estaba con nosotros y tenía los niños pequeños. Entonces los niños hablaban en español siempre. Y entonces, ¿será que yo... Como era pequeña también. Siempre con ellos, pues ellas me hablaban. Y mi padre a los mayores ya le hablaba en portugués. Y un mes pai entre ellos, falaban portugués, más con no, falaban español. Un mes pai y a mi mai, cuando falaban entre ellos, los dos en portugués. ¿Y cómo? Con nosotros en castellano, siempre. Uh-huh. A nosotros siempre en castellano, sí, más sí. Eli, entre ellos. Entre ellos los dos, siempre en portugués. Siempre hablaban en portugués, pero a nosotros y, no. Y mi padre con sus tíos, con sus hermanos, menos con ella, todos claro, en portugués. Mismo mi hermano, que venía yo aquí a casa, a lo mejor estaba venía otro de mis hermanos y estaban hablando los tres en portugués. Y luego si me tenían que decir si algo, se ya me hablaban ella, en español en y yo le hablaba en español a ellos, pero luego ellos ya contestaban en portugués. Igual que ellos. Sí. Yo también, con claro. Mi padre siempre en es portugués. Que ella mi padre siempre, cuando se dirigía ella siempre estaba o, con nosotros, o ella es. Ella siempre estaba con nosotros. Sí, es que ella... Siempre hablaba yo la tengo como si fuera mi madre, porque es que su hijo, el mayor, es mayor que yo. Sí, mi me hermana. Lleva 2 años y medio. Ella es más chica que el tío. El tío es más chico, que mayor que ella. Díselo en portugués. Díselo en portugués. Claro. Que se lo digas en portugués. Tu tío es más pequeño que ella, mayor que ella. Ella es más pequeña 2 años. 2 años con tío. 2 años más pequeña con tío. Que tú fuiste muy adelantada, ¿eh? ¿Qué? Fuiste muy adelantada. Me tengo por capita era así. ¡Ah! ¡A mí de aquellos años! Y dije que antes no, antes también. Antes también había. No había televisión. Antes también había más, no había como ahora. ¡No! ¡Claro! ¡Una escapadela! ¡Ah! ¡Muchas escapadelas! ¡Escapadela! ¡Muchas! ¡Sí! La señora con vos falaba solo en español. ¿Y cómo es que...? ¿Por qué sí? Porque con su marido falaba en portugués y con sus hijos en español. ¿Te una raza o...? No, es que está un poco sola. Sí. Que te está diciendo que por qué con el Papa hablabas en portugués y con nosotros en castellano. Entonces, porque tu padre hablaba, tu padre hablaba conozco en portugués, con tu mãe, con tu avó y con eso, y luego con vosotros falaba español. ¿Pero por qué con nosotros en castellano y entre vosotros en portugués? Es lo que te está preguntando. No, pues nada, no sé. Yo creo que así lo vivió también tu padre. Porque que... era el costumbre ya. Porque el costumbre de falar. Era el costumbre ya de falar en portugués y ya no era capaz de... Más tú también falas portugués. Y con él ya, pues... ¿Falas? Está bien, está bien. Falas portugués do Brasil. Claro, sí, claro. Una amiga ya. Un sotaquillo un poco diferente. Ah, claro, pues sí. Una pregunta, entre sois 8 hermanos, sí. ¿Entre vosotros qué habláis, en portugués o en español? No, en español. En todos en castellano. Sí. En castellano. El único que habla con ella en portugués soy yo. Es él. Él es el único que habla con mi madre en portugués. No. El único que habla con ella en portugués. Sí, por eso me dijo Toñi, ve. Claro. Llama claro. Al mazo que no e incluso cuando que... llama por teléfono, él a mi madre o mi madre a él, más bien él a mi madre. Yo cuando oigo a mi madre hoy hablan portugués, ya sé con quién está hablando, Dios está hablando con mi hermano, porque es el que le sí, hablan yo portugués. Yo cuando la llamo por teléfono o lo que sea, para mejor algún día que no vengo, la llamo, ¿cómo estás? Y tal, siempre hablo en portugués con ella. Sí, así que yo cuando la oigo cuando hablo con ella es así. Porque yo digo, ya, me da... Escuchándolo a digo, ellos. Me da pena ya, porque como él falaba con mi madre en portugués,
Y ahora, como estoy sozinha, pues no hablo con alguien portugués, digo, voy a perder el portugués. Mas otras personas no. Claro, por eso. Con ser mao sí falas en portugués. Sí, sí. Con ser mao falas portugués. ¿Y con mi hermano? ¿Con tu hermano? Ah, bueno, con mi hermano sí. Con tu hermano y con. Y con mis hermanos con la, cuando vienen. Igual, con tu, bueno. Con tus cuñadas y otros cuñados también. Pero. Mané igual que cuando estaba tu hermano aquí, no. Claro, 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 hombre, ya hablaban claro, los dos en portugués. Cuando estaba aquí, mi padre hablaban siempre. Ahora mi padre ya no está. Pues entonces... Ahora me llevo día y día. Claro. Y 6 meses que no la veo siquiera. Pero ya está, pero ya. No es pero lo yo mismo. Cuando veo con José tu hablo portugués. Con mi hermano se habla portugués. Y con tu hermano. Con mi hermano también habla portugués. Y con tu hermano Pichiriqui también hablaba portugués. También hablaba en portugués, más dado pobre tampoco. Tampoco está, también, claro. Y con Juan y no, con Juan pues... también a ver. Ella con un hermano pequeño habla en castellano, no habla portugués. Mi hermano Piquero también, todo en portugués y Piquero en español también. Igual que él. Igual que ellos. ¿Sabe por qué será? Con el pequeño. Éramos seis. Con los pequeños. Éramos seis. Sí, éramos seis hermanos y un falaba en portugués español y otro cinco en portugués. Bueno, era una tradición, evidentemente. El último, la última fija. Como nos enseñaron, pues así falábamos. Y menos mal que la May paró, porque si y él, sí. Él fala muchas cosas en portugués, mi hermano, fala muchas cosas en portugués. Y como está para ir para Barcelona, que aquel es un acelerado, pero ni es portugués ni español. Y... Aquella fala ni es portugués ni española. Claro, no. ¿Ah? Así que fala muchas cosas en portugués. Cuando falo con él, fala muchas cosas en portugués.